Hola mis lindas amigas, ¿cómo están? Un nuevo día de video. Hoy día les traigo un especial pelando choclitos para un rico almuerzo. Tengo que pelar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya están todos los choclitos pelados, como ustedes vieron. Le saqué un poco de las hilachitas que trae, lo que se le llama pelo. Entonces ahora vamos a pasar a cortarle, ya que les puedo grabar, la colita y la cabeza del choclito. Para ver qué vamos a hacer con estos ricos choclos. Bueno, me trasladé a mi cocina para poder mostrarles un poquito. Le voy a sacar un poquito esta parte de acá. Mi hijo me está filmando el celular porque quizás a veces tengo que ocupar este, el uslero para para pegarle. Pero vamos a hacer este. Ah, me resultó súper fácil este. Bueno, el proceso que voy a tener con los demás choclos va a ser el mismo. Le voy a cortar el potito y la cabecita. Ya, y vamos a ver cómo vamos a proseguir con esto, porque son varios choclitos. Ya. Le terminé de sacar el potito y la cabecita al choclo, y ahora voy a proceder a picar. Le vamos a empezar a sacar todos los granitos al choclo. Y así voy a seguir con todos los demás. Esto posteriormente lo voy a poner en la juguera, porque con el rallador también se puede hacer, pero es más trabajo, aunque queda súper súper rico. Recién fui a tirarle agua a esos perros porque me tienen de verdad enferma. Es todos los días lo mismo. Vamos a terminar de hacer esto con este choclito y con uno más. Para acá tengo el choclo totalmente picado y desgranado. Entonces vamos a proseguir, lo vamos a poner en la juguera, porque tengo las manos limpiecitas. Vamos a poner un poco en el interior. Si es que dije pastel de choclo, yo no recuerdo, va a ser humita en olla. O sea, eso va a llevar cebollas y condimentos. Y un poquito de ají, si es que tengo, que no recuerdo bien si tengo, en el refrigerador. Entonces le vamos a poner un poco de leche. Ahí vamos a ir de a poquitito. Sí. ¡Tatán! La cuchara de palo. Se me había olvidado la cuchara de palo. Ya, entonces le puse el choclito y un poco de leche. Voy a meter un poco de ruido. Si es que quedase muy sequito, le voy a poner un poquito de agüita, y así voy a proseguir con lo demás. Tengo que ponerlo bien apretado. Voy a meter un poquito de ruido para que ustedes vean, ya, con ese sobrecito. Ya, ese va a ser el ruido constante que va a tener, y yo voy a ir revolviendo hasta que tome la consistencia que yo necesito. Terminé de moler el choclo aquí en la juguera, pero no les pude mostrar con la juguera prendida porque era demasiado el ruido y molesto. Ahora lo vamos a poner aquí. Como ustedes verán, ya tengo listo todo el otro choclo. Entonces vamos a poner el último. Ahí, con harto cuidado. Ahí me queda un poquitito. Bueno, la cosa es que tenemos que dejar todo el choclito. Recuerden que yo le puse leche en la proporción al choclo y agüita también. De haber estado por aquí la cajita más o menos en leche. Y el agüita ocupé bastante poquito. Tiene que haber estado a esta altura la agüita y se ve. Tengo que haber ocupado unos dos dedos más o menos de agüita. A esto ahora yo le tengo que agregar un pino de cebolla y hartos aliños. ¿Ya? Los aliños que vamos a emplear van a ser los siguientes. Dos cebollas. Dos tabletitas de caldo Maggi, verduras. Yo le pongo dos y no le agrego sal. Con dos basta. Aquí ya tengo una molidita, que es lo que vamos a hacer. Pero para aprovechar el tiempo, ya tengo. Después le vamos a agregar esta. También vamos a emplear 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ajitos, que son los que están aquí. Y que vamos a moler. Aquí ya tengo una moledora de ajitos. ¿Mm?
y ahí van a caer los ajitos. Ese proceso vamos a dejar aquí, lo voy a hacer con todos estos ajitos que tengo en la pailita de greda. Luego vamos a agregar todo tipo de condimentos. Aquí en la familia nos gustan mucho los condimentos, así que nosotros no tenemos problema con eso. Quizás algunas personas dirán, no, le va a hacer mal para el estómago, pero realmente no, no, no. Cuando hemos ido al médico nunca hemos tenido problemas de ese tipo. Ahí vamos. Yo voy a mostrarles de todo un poquitito. Aquí hay orégano. Tengo pimienta de color. Le voy a poner una poquita cantidad ahora para mostrarles, ¿ya? Buscaré otro orégano más, otro condimento más. Le podemos agregar todos los condimentos que queramos. Ya, una vez terminado esto, vamos a picar las cebollas. Estoy un poco adelantando el trabajo. Estas dos cebollas las piqué pluma, que son las que están aquí. No, las piqué cubitos, que son las que tengo aquí en este momento. Ustedes pueden ver. Están solamente con el agüita cuando las piqué, nada más. Y dejé escurrir. Y luego voy a agregar todo esto aquí en la cebollita y voy a pasar a sofreír un poquito. Ya tenemos la cebolla picada en cubitos, que eran dos, si recuerdan. Acá tenemos todos los otros ingredientes que les mostré, bien revueltitos. Lo principal que se me olvidaba era la albahaca. Ahí está. Yo esta albahaca ya la elegí las mejores hojitas, la vamos a dejar acá. Y la piqué bien finita y bien lavadita. Entonces vamos a juntar todo. A ver cómo lo hacemos, esperemos un poquito. Lo vamos a juntar todo. Acá tengo a fuego, fuego mediano, tengo entonces la cebolla, la albahaca y los condimentos. Esto lo vamos a esperar un ratito que se fría. ¿Y qué tenemos acá al lado? Acá al lado tenemos el choclo, ya con lechecito, un poquito de agua. No le pongo sal porque, como les indiqué, aquí hay dos caldos mayas que le dan la sazón a la humita, o sea, a la humita. Ahora vamos a poner el fritito que habíamos preparado. Bueno, así va a quedar media oscurita la humita en olla, pero sí. Esto se va a revolver hasta que esté totalmente cocido el choclo, que en cuanto está bien, bien amarillo. Amigas mías, bueno, acabo de terminar mi humita en olla. Y este es el plato, como ven ustedes, está, es oscurito como les digo porque me gusta ponerle harto condimento y a mi niño le encanta. Acá tengo mi ensalada a la chilena, tomate con cebolla, y aquí tengo mi merkel. Así que ahora vamos a almorzar, vamos a ver cómo quedó. Le voy a poner un poquito de merkel, que es lo que me gusta a mí. Con esto pica, pica hasta el alma, pero es rico. ¿Y ahí la probadita? La probadita, sí, vamos a hacer la probadita. Que va a salir picante. Ya vamos a ver. 1, 2, 3. Está picante, parece. Me estoy quemando. Espero que les haya gustado. La espero en el próximo video. Está picante y está caliente.